Okay, people, let's begin. In five, four, three, two, one. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la, por la invitación. Okay. Eh, Bienvenido, querido Pablo. Es un gusto tenerte acá. Gracias. La verdad, Fernando, no, a ver, el título y ahora qué carajo hacemos, no sé bien de dónde salió, en qué momento lo, lo establecimos. Ya, ya yo no, no me di cuenta, quizá pensé que estaba en mute y cuando me ofreciste esto... Puse mute y no lo puse. Y ahora qué carajo hago con esta charla, con esta plática. Es muy probablemente que haya pasado eso. Eh, pero bueno, acá estamos. De hecho, de ahí Me salió. Gusta igual el, la dinámica. Así que bueno, vamos a hacerla. Acá estoy. Acá nos estamos despidiendo porque está Fortnite a pleno. Así que vamos a despedir al invitado de hoy. Perfecto. Batalla campal. bueno, No cierro sesión. Está bien. Ahí está, ya estamos. Cerrar la puerta, por favor. Wendy. Muchas gracias. Ahí está, estamos en familia. Así que bueno, vamos a platicar un poco de lo que está pasando. Estoy acá acompañado de un Powerade con hielo, para que vean, para hidratarse. Muy bien. Eh, bueno, hay... Salud, salud. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Terminamos o no terminamos? Bueno, a ver, la verdad que hay un antes y un después de la, de la pandemia, ¿no? Eh, una reflexión muy profunda que hago, acá es donde me tendría que tocar la barba y, y reflexionar. La verdad que es una mierda arrancar una, con una frase hecha, una plática que se llama precisamente ahora qué carajo hacemos, pero es la verdad, yo, la verdad, no sé hacia, hacia dónde debe ir la industria. ¿no? Tengo, y probablemente en pláticas anteriores ha salido esto. ¿no? Solo sé que nos tenemos que, no nos queda otra que dejarnos llevar ¿no? por, por esto, por lo que está pasando. No somos amos de nuestro destino, a menos que uno sea infectólogo, pero en los que no somos infectólogos no somos amos de, de, de nuestro destino. ¿no? Eh, y esto se va a solucionar nuestro destino con una vacuna en dos semanas o festejando Navidad 2021 también en el, en el Zoom. Digamos, Mientras vamos a seguir acá en cuarentena con el Fortnite en pijamas eh, y los que sí están en cuarentena, claramente como nosotros, son las marcas. No, las marcas también, las marcas en la mayoría de los casos eh, gritan el nombre de esta plática. Por eso me parece interesante la que pusiste, Fernando. ¿Y ahora qué carajo hacemos? Dicen las marcas. Y la verdad que uno ha estudiado publicidad, llamémoslo, digamos, ha tenido nociones básicas, pero nadie ha preparado a nadie para, para lo que estamos pasando. ¿no? Y no hay escuela de creatividad, no hay gurús tampoco. No le crean a nadie, eh, especialmente a mí, digamos, acá estamos todos filosofando. Si aparece David Droga mañana en, una, en un Zoom, tendrá seguramente cientos de miles, pero se va a aventar un choro, va a agarrar la guitarra, puedo, que podrá arriesgar, podrá aventurar muchas cosas. Porque a la larga en este momento también todos somos todos grandes vendedores. Eh, digamos, Yo hace 10 hace años, un poco más, yo estaba. Eh, en, en España, en la sede de Movistar, frente a un auditorio, yo tratando de convencer a un auditorio de gerentes, directores, de invertir dos millones de dólares en Second Life, por ejemplo. No sé si alguno recuerda hace 10 años el fenómeno Second Life. Todos íbamos a vivir en Second Life. Yo iba a tener un avatar con pelo hermoso, íbamos a abrir eh, tiendas, hay embajadas, creo que las Maldivas fue la primera embajada. Eh, todas las marcas vamos a esto mismo que estamos haciendo ahora, lo íbamos a hacer en Second Life, todos con un avatar distinto, juntos. Y estamos hablando del año 2007. Y yo insistía de que ahí ese era el futuro, que ahí teníamos que estar, que había que poner esos 2 millones de dólares para el software, no sé qué era, para tener, para abrir nuestra propia sucursal de Movistar y que la gente, los avatars, hagan fila en, en, en la puerta. Hoy, hoy, Second Life, creo que es un lugar que es más dedicado, no sé, a, a, a cosas prohibidas, llamémoslas. Pero en la etapa asintomática de las marcas, porque las marcas también viven el, 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 el coronavirus de la misma manera, asintomática, después empiezan a caer en la cuenta, eh, empezaron con todo el tema de, de, de hacer algo, ¿no? de, de hablar, de, es como en las películas cuando uno ve que cierra el, en el periódico, la redacción y todos corren y escriben o en Wall Street no que todos tienen los papeles para mañana porque tengo que decir algo y lo tengo que decir ya y lo tengo que decir antes que mi competencia no mañana si lo digo ya perdí esa era el, la primera reacción asintomática de las marcas frente a la pandemia eh, y la pandemia también en ese momento nos, nos, nos cundió el pánico y todos salieron a hablar. El tema es que salieron todos a hablar al mismo tiempo y diciendo lo mismo. Hay algo que seguramente quizás la mayoría de ustedes lo vio, si no, es, es un lujo el de Every COVID commercial is exactly the same, que inglés tengo, británico, pero todos los comerciales son exactamente los mismos. Si los pueden ver, es genial por la música, por la edición y es un editado de... 6, 7, 8, 10 marcas distintas y cómo dicen exactamente lo mismo. Ahora bien, eh, las marcas son estúpidas, las agencias son, son estúpidas. Estamos hablando de las mejores marcas del mundo con las mejores agencias del mundo. Eh, y decididamente, si hay algo que no son, son tontos. Eh, definitivamente, en ese momento, el eje era porque empezaban a caer en la cuenta de, de lo que se trataba esto era y aparte estaban más avanzados que, no, que nosotros México tiene la, 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 la desgracia de haber arrancado tres semanas después de lo que tenía que haber arrancado eh, quizás eh, y no la, simplemente las marcas no la quieren cagar ¿entendés? como nos ha pasado en muchísimos casos que sales por sales a hablar por, por hablar y ahí es donde, donde la cagas y ahí pasas a ser el oportunista eh, otro caso donde todos teníamos que salir a hablar, Trump, ¿no? Cuando ganó Trump, no sé si recuerdan, eran todas las marcas, ¿qué declaración hago? El muro, el muro, el muro, el muro, algo, algo tenemos que decir. Eh, y el tema Trump quizás sí daba para reírse un poco de Trump, de, del personaje, pero en este caso se empezó a caer la cuenta de que no era, no era lo, lo, lo correcto. Y frente a eso se empezó a hacer lo políticamente correcto. Yo hoy creo que la gran recomendación que se puede hacer es esperar lo mejor y prepararse para, para lo peor. ¿no? Eh, si querés seguimos. O me vas preguntando, yo sí, yo me puedo echar un choro como el de David Droga, pero sin saber de David Droga. No, hombre, tú hablas, no te preocupes. Pero como algo los dos, así que no. Digamos. Después tenía, teníamos, acá me pusiste bullets, y como por ejemplo los creativos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eh, me parece que es una gran oportunidad de, de ser protagonistas y serlo en serio, y no, porque los creativos en general somos protagonistas para CANS. Eh, me parece que es una buena oportunidad para dejar de mentirnos un poco. Eh, creo que pensando en el mundo que viene, creo que hay una vez hizo un análisis de, de todos los casos que se presentaron en CANS en los últimos cinco años. Y realmente el análisis que se hizo es que el mundo tendríamos un mundo completamente diferente. Sería un mundo casi perfecto, ¿no? lo que tiene que ver con las materias de innovación, etc. Digamos, uno en Kansas ve que, que de pronto estás en, en, el, en el carro, hay un hoyo, un bache en el suelo, y en el momento que la, 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 la rueda del auto pisa, eh, en ese momento se manda un tweet que, que te indica, tipo Waze, dónde están los hoyos en la calle, diciendo mames, digamos, no, no, digamos eso, vivimos en un mundo de ciencia ficción, eso no existe, y sin embargo aplaudimos como focas y decimos qué maravilla, bueno, pero eso no se implementa, no se hace, si realmente cada bache genera, generara un tuit al gobierno de la ciudad eh, quejándose, y tuviera, bueno, ahí sí se empezaría, y si lo hiciéramos todos los días, ese güey sería genial. Pero yendo al contexto de la pandemia, y creo que la, la gran revelación y gran objetivo será, yo creo que la conclusión para mí va a apuntar al medio ambiente, definitivamente. Todavía no, empezamos a hablar y a coquetear un poco con el medio ambiente, con lo que está sucediendo. Uno ve las imágenes satelitales de, de, de la Ciudad de México, de la India, etcétera y no puede creer cómo se ve el cielo, eh, cómo se ven las estrellas. Es un mundo que... Que es el mundo que nos imaginábamos, ¿no? Y estamos empezando a tomar conciencia, pero estamos a un par de meses que sea mayor ese grado de conciencia, ¿no? Y ya la sociedad había empezado a solidarizarse eh, con la lucha de las mujeres, ¿no? Que es la gran lucha, y creo que me parece que, que después de esto vamos a sumar esa lucha, seguramente el medio ambiente, eh, que es nuestro sustento, y que vamos a descubrir que lo estamos haciendo mierda. Eh, y ahí vamos a aprender muchísimas cosas de esta cuarentena. Tenemos que dejar de ser los seres humanos, llamémoslos, que éramos. Eh, el ser humano es un animal de, de costumbres, ¿no? Eh, y cuesta mucho desaprender esas costumbres. Eh, ¿Cómo pasó con, el, con lo que es la relación del mundo de los hombres y su visión de las mujeres? Desaprender esas costumbres que uno tenía arraigadas y cuesta, ¿no? Eh, es difícil. A ver, en, en, en Madrid el otro día, como en Buenos Aires, se, se dijo, bueno, flexibilicemos en la cuarentena un poco y mañana que sea un día donde la gente pueda salir a tomar un poco de sol. La gente salió e invadió los parques, estaba a 50 centímetros el uno del otro, encima en España. Entonces digo... Ahí donde digo, somos animales de, de, de costumbres, ¿no? Y, y va a costar desarrollarlas porque somos así, el ser humano es así. La vida seguirá y como siguió después del, del, del 19 de septiembre que tuvimos, es duro, levantaremos, seguiremos. Eh, el tema es cuánto va a durar esto y eso va, va a depender de cuánto va a durar el cambio y realmente vamos a, a tomar conciencia. Pero somos una especie que nació para sobrevivir. Arrancamos en los dinosaurios, en guerras mundiales. El tema es si aprendemos <coughs> o no de, lo, de lo que está pasando. Eh, a, a, acá me, me habías puesto una pregunta que era, ¿qué debería tener una marca para estar preparada para la nueva realidad? Yo creo que las marcas lo que tienen que aprender ahora es que la gente son las marcas ahora. Ese tenía que haber sido el título de la plática. ¿Entendés? La gente es mucho más interesante. Esta carajo. Entonces, la gente son las marcas ahora. Digamos, es como que se dio vuelta la, la tortilla. A ver, es el momento que las marcas sean las espectadoras y aprendan. Y, y está buenísimo aprender. Es difícil ponerse en esa posición de no ser el, el, el macho alfa lomo plateado, que son las marcas con respecto a los consumidores. ¿no? Eh, entonces, a la hora de aprender. El, 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 la marca lo que te dice es, bueno, eh, quiero entretenimiento, y la marca, digamos, los clientes ¿sabes? tienen que salir a correr a dar entretenimiento, entretenimiento streaming, eh, se necesita ayuda, queremos ayuda, y hay que correr detrás de, de, de ver si cerramos las plantas, si tenemos las plantas cerradas de cerveza, por ejemplo, eh, Corona, Heineken, que, Babinberg, que todos salieron a producir alcohol en gel, que me pareció espectacular. Eh, los camareros piden ayuda, los camareros terminan siendo la marca y todos salimos a, a contestar de la misma manera. Eso está espectacular. A ver, hay algo que el, que el creativo eh, le tiene mucho miedo y es el plagio. ¿no? Eh, el plagio que para mí, uh -huh. conceptualmente, Powerade, no existe. El plagio para mí nunca existe porque hoy por hoy hay que ser muy tonto para plagiar una pieza de alguien y que no te enteres a los 15 segundos en un comentario de YouTube, definitivamente. Pero hoy yo de pronto me pongo en un gran defensor del plagio. Me parece que es el momento, es el momento para que Montalvo tenga una idea del carajo y yo al otro día salga con la agencia a hacer la misma. En función de ideas que tengan que ver con, de pronto, uh -huh. ayudar a los camareros, digamos, alcohol en gel. Beb y Heineken. ¿Quién lo hizo primero? Bueno, Beb quizás, quizás Heineken. Pero no importa si en este momento, en este contexto global, donde todas las marcas del planeta y todos los seres humanos del planeta estamos pasando exactamente por lo mismo, acá la competencia es la pandemia. Esa es la competencia. La competencia de Heineken es... No es corona, de conversación de Tecate no es corona, es la pandemia. Y es lo que tenemos que, que aprender: de que si hay una idea chingona, la tenemos que ir todos detrás de, de, de esa idea. Eh, es difícil, quizás para el ego, etcétera, Yo espero realmente que Cans considere, digamos, eh, no, no, que no se inscriban piezas relacionadas con el coronavirus. Me encantaría, sería, sería un gesto elocuente. ¿no? Salir de esta cosa del oportunismo, porque van a aparecer 10.000 ideas que no vimos en estos, en, en estos tiempos. Eh, la gente da los briefs, no las marcas. Es, es como el gran, el gran, el gran resumen. Eh, hay otra pregunta interesante que es: en un entorno en el cual un creador de contenido puede ser un, un adolescente no que hace TikTok como mi hijo, que entra, sale, digamos. ¿Qué debemos estar haciendo las agencias para ser competitivas dentro de un entorno digital? Guau, ¿No? wow, pregunta. A ver, yo creo que las marcas primero lo que tienen que hacer es eh, convertirse en un love mark, eh, definitivamente, una marca amada. Y no todas las marcas son amadas. Si no eres una marca querida, no tienes chance. Eh, si viene un cliente a tu agencia a pedirte, mira, Quiero entrar en el mundo del TikTok, están todos los chavos, están ahí con el teléfono, me parece que es un buen momento para que la marca entre. A ver, lo ideal sería decirles que, mirá, hay todo un mundo que recorrer primero antes, ¿no? Que se puede entrar en un mundo digital no implica que todas las marcas puedan hacerlo, ¿no? Es un círculo privado, llamémoslo, una cofradía, digamos. Oreo en Estados Unidos, lo hace Oreo y todos aplauden, lo no puede hacer Coca, Nike, Burger King. De pronto están las otras marcas que no tienen la credencialización que tienen frente a un target como para ganarse su atención. Hoy por hoy lo que manda no es el cerebro, lo que manda es el dedo, ¿no? El dedo manda, y el dedo es muy veloz. ¿Entendés? Cuando yo me estoy acomodando los anteojos para ver un video, mi hijo ya está en el Fortnite y ya bajó del. del, del del, del globo es aerostático, a tirarse a pelear y mientras está viendo una, una serie, ¿no? Eh, es, una, es una locura, el dedo manda. Ojo, mi hijo no es un genio, ¿eh? como dicen todos los padres de todos los hijos, ¿entendés? Lo que son un genio son los que, los que crearon Fortnite y los que crearon el, el iPad. No, no es el nene que aprende a... El genio realmente es el que inventó el, el, el dispositivo. Entonces, eh, hay que ganarle al dedo. Y con creatividad que sea relevante para los chavos, porque realmente mi hijo, digamos, él ve YouTube, pero él ve YouTube viendo que otro canal hay abajo de YouTube. Y en el TikTok es exactamente igual, tienen como una, como una, como una visión casi fotográfica, como para darle. Entonces, ¿cómo entras en ese mundo del dedo? Que ese mundo del dedo aplica a Facebook, aplica a Instagram, aplica a todos lados, ¿no? Y, igual no me quiero salir de la tangente de que estamos hablando de, 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 de la pandemia, etcétera. Eh, porque la gente no quiere ver publicidad, está claro, y menos los chavos. Eh, yo odio los pre-rolls, o, o, yo no, no, no quiero ver publicidad como me saco el disfraz, ¿no? No, ¿no? Y me parece que si a mí no me van con la publicidad, imagínate la, la gente, imagínate los adolescentes. Entonces, creo que para ser competitivos digitalmente, primero hay que construir una marca de una manera muy sólida que, te, que cree un punto de referencia para un determinado target. Eh, y no todas pueden entrar. Es, es, es así de simple. Un chavo ve, ve una marca que le gusta, Supreme, por ejemplo, como marca. De pronto ahí se detiene. Y ve ropa. Y cuando, cuando a mí me toca viajar por trabajo, tráeme algo de Supreme y entras en Nueva York, y hay 16 usos y 7 zapatillas, todo, las zapatillas, los, los, los tenis, digamos, talle 48, ¿no? Y, ¿viste? y pero los chicos están enfermos de tener algo de. De Superin se transforma en una logmark aspiracional que ni siquiera ellos, digamos, la usaron nunca, pero la ven y la ven en los personajes que ellos siguen en, en TikTok. Eh, o sea que hay que vencer al dedo, ¿no? Eh, y cómo, digamos, acá estoy leyendo cuál es la característica más importante que debe tener un creativo para este nuevo entorno. Decididamente la empatía, empatía, empatía. Con la gente, con nuestros creativos, con nuestros clientes. No hay lugar en este momento para oportunistas, para somerbios que creen realmente tener la receta para vencer al mal. Yo creo que esta pandemia a nivel publicitario, como hablaba de la pandemia de avisos, creo que arrancó mal, eh, arrancó al segundo con esta cosa asintomática de las agencias, a ver qué podemos generar para cans ¿no? Y de pronto vos ves el, 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 la la cartelera de, de McDonald's de los arcos dorados donde se separan para tomar distancia y vos ves la típica foto de Cannes oscura, de fondo, que se prenden, que se retoque. No es realidad, porque si vos separaras los arcos dorados de todos los McDonald's de Latinoamérica para decir toma distancia, y sí, es un golazo, pero lo están haciendo oportunista para una pieza. Y empezamos a ver que esas piezas que antes, digamos, hubiera dicho, wow, mira hay que tomar distancia, mirá qué rápido reaccionador. Decidamente le entraron a dar y le entraron a dar duro y ahí las, las marcas y las agencias especialmente se dieron cuenta que hay cosas con las que no hay que estar, que estar chingando. Después lo más importante, obviamente, después es, hoy hay que ser más creativo que nunca, porque tú tienes una agencia de publicidad o eres creativo y no puedes producir porque las productoras están cerradas. O sea, por ende no puedes filmar. Por ende, está cerrado CoFEPRIS, que es el que tiene que autorizar la publicidad que sale al aire. No, Entonces, no tengo CoFEPRIS, no tengo quien filme, no tengo quien produzca. Bueno, arranquemos con la gente que se filma de la casa y hagamos. Digamos, todas las agencias del mundo, lo primero que dijimos, lo primero que hace pandemia es: ah, mirá, pará, acá volvemos locos a todo el mundo. ¿Tengo estos cinco actores? ¿Se van a juntar y va a haber un diálogo? No, no, no. Vamos a ser los primeros. Creo que dijeron. 62 millones de agencias en el planeta, ¿no? Y al otro día lo estaban haciendo y está bien, y está buenísimo, porque es lo que hay que hacer, porque no te queda otra. Es, eh, te invita a trabajar con un presupuesto mínimo. Eh, hay que hacer como yo llamo la gran Orson Welles, ¿no? Orson Welles, uno de mis cinco directores favoritos de todos los tiempos. Para mí, eh, El Ciudadano Kane junto a Pulp Fiction, para mí son las dos películas que revolucionaron. El cine, definitivamente, les recomiendo mucho si alguien no vio el Ciudadano Kane, que es, que es una maravilla. Y a, a Orson Welles le preguntan en una, en, una, en una entrevista le preguntaron sobre filmar con bajo presupuesto o con mucho presupuesto, ¿qué prefería? ¿No? Y es lo que dijo, sin dudarlo, dijo, bajo presupuesto, aunque parezca mentira, pues dijo, con un mayor presupuesto. A mí me dan tantos cientos de millones de dólares, y bueno, y tengo, y tengo la presión de meter a a, a 5.000 romanos ¿no? que están marchando y hay otros 10.000 que vienen del otro lado, ¿viste? construir un castillo y justificar tantos y tantos y tantos cientos de millones de dólares. Cuando vos tenés un presupuesto acotado, realmente es muy chico, tenés que tener ingenio, creatividad, astucia, pensar de una manera 100% diferente. Cuando filmó el proceso de Kafka, se quedaron sin locaciones. Entonces, él yendo a estaciones de metro abandonadas, a ver qué ángulo podía funcionar para ir y robar ahí, y, ¿viste? y ser ingeniosos de qué manera podemos, podemos romper eso. ¿no? Eh, y cuando le daban presupuesto, Orson Welles decía, no, no contrataba 4.000 romanos, 5.000. Lo que hizo Orson Welles en el Ciudadano Kane es destruir un piso para poder poner una cámara desde abajo. ¿no? Y en 1941 nunca nadie había roto un piso para poner una cámara. ¿no? para tener un ángulo exacto, el que él quería, ¿no? de, de, en la película del Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane obviamente perdió el Oscar con Qué verde era mi valle, se llamaba la película, que trataba sobre los valores de una familia minera galesa. Pero bueno, con el tiempo fue, fue considerada de otra, de otra manera. Hoy las marcas, aunque parezca mentira... O parte de, de, de algunas marcas están dando cursos eh, o seminarios que tienen que ver con cómo usar el banco de stock de videos de distintas empresas, tenés Shutterstock, GetImage, eh, cuál es el uso que se le puede dar, de qué manera, cuáles son los costos, cuál es el catálogo que es demasiado amplio. Y ojo, eh, tenés un montón de clientes que están viendo eso, eh, y están viendo material chingón de. De eso. Afortunadamente, digamos, obviamente se van a replantear mucho el tema costos, quizás si esto sigue así, pero, pero bueno, y ahí quizás sacarán esas viñetas que le gustan tanto a, a, a muchos clientes, que es como el que va en, en, un, en una patineta con una bengala roja a las seis de la mañana, ¿no? Esas cosas estéticas, esas viñetas donde uno se pregunta ¿Dónde mierda sacó una bengala a las seis de la mañana? ¿Dónde la tuvo metida toda la noche? Que está viste, viendo el amanecer con los amigos con una bengala de, de humo rojo. Entonces, digo, pero, pero hay historias ¿no? que, que no, no hay imágenes para contar una, una, una historia buena, una historia original, creativa, no hay banco de imagen que exista para contar eso. Te puede servir para un spot de viñetas o para rellenar alguna escena de una película porque no querés contratar un dron. Pero hay que defender eso, y para eso hay que defender historias que sean originales, que sean interesantes, que haya un storytelling claro y que esté buenísimo. Entramos en el capítulo: ¿Qué carajo hacemos con las agencias? O las agencias. A ver, como fundador de agencias a lo largo de tu historia, ¿crees que sería una buena idea fundar una agencia hoy? No te estoy imitando, ¿eh? es, es la pregunta. A ver, si sería bueno fundar una agencia hoy. La verdad, que no sé muy bien qué responder. Yo creo que no es este el momento ideal, a menos que tu papá sea el dueño de Netflix o de Amazon o de, o de Zoom. ¿no? Ahí sí, yo al otro día te fundo una agencia. Eh, pero fundar una agencia es algo que, que a la larga, quizás, digamos, a, a mí me pasó yo toda la vida corporativa pidiéndole permiso a, a Nueva York para para aumentarle 50 dólares a un, a, un, a un creativo, ¿no? O para cambiar las sillas de, de una sala. Ahí es donde dije, ya está, digamos, no, esto, esto no es lo mismo, esto no, esto no da felicidad, ¿no? Entonces ahí te metes en el, en el mundo de dar el paso o no dar el paso, de, de decir, bueno, que yo, yo cuando me abrí de DDB después de 10 años no tenía un cliente, nada. Arranqué como todo el mundo en un Starbucks sin saber. Había dejado la vida corporativa, había dejado el auto que me daban, me pagaban las comidas, la gasolina. Eh, y sin embargo, me aventé a los dos meses en el Starbucks más que en mi casa porque mi mujer me quería matar porque me habían sacado la gasolina, me habían sacado el auto, me habían sacado la prepaga, me habían sacado todo. Pero es, es, una, es un salto de fe abrir una agencia. Y cuando abrís una agencia. Lo maravilloso que descubrís es que pasás de ser, o lo maravilloso que yo descubrí es que pasé de ser VP, eh, Executive Master of the Universe, Consul Partner Regional, a ser redactor. Me ascendí. Me ascendí de VP mundial de no sé qué mierda a redactor. Volví a mis fuentes, volví a hacer una radio, a escribir un copy. Todo lo hacía yo, desde ir a marcar un locutor, desde ir, venir. Y la verdad que, que era volver 15, 20 años atrás en mi vida. Porque cuando vos sos VP, creativo, Master of de Universe, consul, regional, partner, eh, vos no haces nada. Eh, no haces nada. Eh, digamos, vas a los pitch a ver como uno de tus 14 directores creativos... Presenta, y vos lo o no, a la salida, saludás al cliente, le decís, me vas a ver en todas las reuniones, no lo vas a ver nunca más. Y al otro día el tipo se va, viaja a la reunión regional en, en Shanghái eh, con todo pago en business. Bueno, ahora que lo digo en voz alta, <laughs> no está tan mal, pero. Sí, 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 te estaba escuchando y dije, no está tan mal. No está tan mal ahora que lo pienso. Tiene gasolina, acá, Shanghai, Primera. Bueno, pero bueno, es, eh, no, 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 no me arrepiento. Eh, ¿Qué le aconsejo a alguien que, que dirige una agencia y está considerando correr, correr gente para ahorrar recursos? Acá es la pregunta del, del millón. Porque acá, sos una agencia de publicidad eh, independiente o no independiente y tenés que generar ganancias. De alguna manera. Cuando estás en, en, en una gran corporación, en una agencia grande, una multinacional, tenés que entregar tu diezmo, ya sea en leones, como en, como en, como en, como en profit, ¿no? en dinero. Que una agencia independiente no tiene esa presión encima. Tenemos la presión de, de mantenernos vivos a fin de año, y si podemos ganar una moneda, ganamos una moneda. Entonces, viendo desde el punto de vista humano, para mí lo primero que hay que hacer es... Revisar prioridades, ¿no? A ver, eh, si te tocó ganar en el pasado, si el año pasado ganemos, ganamos 10 pesos, este año ganamos, vamos a ganar 3, pero vamos a ganar. Eh, ahí es donde se ve, eso no, ese pensamiento no lo tiene una multinacional, ¿no? Porque ganaste 10, el año que viene tenés que ganar 15. Y te puedo llegar a decir, bueno, está bien, está la, la, el, el, el coronavirus, bueno, gana 10. No, no, no llego a 10. Necesito que ganemos tres para sobrevivir. Y eso es lo que no aceptan. Entonces, de pronto, una agencia independiente, el tema es si hay que ganar menos, se gana menos. Y están los que tienen los números en rojo, ¿no? Y ahí los, cuando estás en los números en rojo, que es muy complicado estar en esa situación que arrancaste en un Starbucks eh, y hiciste todo a, a pulmón, fuiste contratando gente, fuiste a ganar clientes, etc. Y el hecho de estar en rojo es que tú tienes que sacar lana de tu bolsillo para ir y, y pagar las nóminas. A ver, yo por suerte toco madera, todavía no, no digamos, no me tocó vivir la situación. Si me tocara ver, tocar, vivir esa situación, y yo creo que reduciría, eh, eh, no despediría gente, sino que bajaría un poco la, 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 la nómina, ¿no? Es, es eh, reducir la nómina un poquito. Eh, el, el sueldo, como se dice en Buenos Aires, digamos, eh, es lo que pago por mes a un creativo, a un creativo y decirle, mira, este mes te puedo pagar esto, pero el tema es que no pierdas la chamba, ¿entendés? lo importante es no perder la chamba, eh, hasta último momento resistir, por lo menos pagará sus gastos mínimos, etc. Y, y entre todos decir, vamos a salir de esta, y cuando salgamos de esta vamos a volver a la normalidad, vamos a ajustar lo que haya que ajustar, pero salgamos entre todos, porque si no nos hundimos. ¿No? Y les aseguro que despedir a alguien eh, es lo más feo que hay. ¿no? Ahí me ha tocado, las veces que me tocó, no digo por suerte, pero digo las veces que me tocó fue por un tema simplemente de, de rendimiento o la mayoría de las veces por un tema de humano, ¿no? en la cual tenés a alguien que, que humanamente no coincide con... Pues digo, el creativo puede aprender. El que le va mal en una presentación, etc. Es alguien, digamos, si vos le ves la pasta puede, puede crecer. Pero alguien que es mala gente, para mí es, yo lo despido, pero inmediatamente, ¿no? Y no, 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 me, no me tiembla el, el pulso. Y aparte, nosotros consideremos, y capaz que mucha gente no lo sabe, que, que los clientes en muchos casos pagan a seis meses. No es que uno tiene el ideal de que el cliente después, todos los meses, viene, te dice, justo antes que nosotros le depositemos la nómina, viene, te dice, acá está el dinero. Cómo no, gracias. Toma, creativo, aquí tiene. No, es, digamos, es, es todo un lío, es bastante complicado, es un lío financiero gigante que tenemos. Es dentro de las cosas malas de una agencia, de crear o fundar una agencia, es saber que te puedes atener a esas consecuencias, pero yo, hoy por hoy, sin dudarlo, más allá de la, de, de, de la broma que hice antes, no lo dudo. La libertad es, eh, es impagable, no hay plata que, que, que pague lo que es la libertad, ¿no? el, el que. Digamos, tus tu, tu jefes son clientes, ¿no? Después no tienes jefe arriba. Si un día no estamos bien para un pitch, eh, y el día anterior yo veo que no estamos bien para un pitch, eh, por la reputación de la agencia, etc., digo, bueno, no nos presentamos. Llamamos mañana media hora antes, ¿eh? y le decimos que no nos presentamos. Obviamente, es el, el, el potencial cliente se enoja y no entiendo por qué carajo se enojaría. ¿Entendés? Que eso lo podríamos poner también en los carajos de esta, de esta, de esta plática, porque la verdad están buscando trabajo gratis eh, eh, libremente y ¿viste? sin impunidad. Eh, y hablando de eso, nosotros hace poco nos tocó la, 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 la emotiva ceremonia de nosotros despedir a un cliente. Igual fue antes de la pandemia, aviso. Pero bueno, nos tocó el hecho de despedir, bueno, en nuestro caso un banco muy reconocido, pero humanamente no coincidíamos, no macheábamos. Entonces son los momentos en los cuales uno dice, bueno, ¿cuánto ingresaba, ¿cuánto, en qué situación quedamos y se va? Y el hecho de ir a un decirle a un cliente que está despedido de, la, de una agencia, es algo, va, con, lo, con lo que soñé toda mi vida, quizás más que la verdad, con un león de cans mucho más, el ir a decirte despido con un cliente, hoy, hoy por hoy en un pitch, te descartan y hasta se dan el lujo de llamarte para hacerte feedback, ¿no? De por qué perdiste, ¿no? ¿Qué me, qué me importa tu feedback de por qué perdí? ¡Me usaste! Eh, entonces digo, ahí está otro carajo importante, ¿no? Eh, digamos... ¿Cuál es que, acá me preguntás, crees que el concepto de agencia permanezca intacto en el post-pandemia? Eh, yo creo que sí, eh, porque todavía no se rompieron los manuales de los clientes. Los clientes siguen teniendo los mismos manuales y las mismas estructuras mentales. Eh, nosotros tratamos de, más de ser una agencia flexible, que trate de dar un trato personalizado... Eh, y así es como de pronto hace siete años que, que manejamos Tecate. Tecate es la segunda marca más importante del mundo de Heineken. Y de pronto éramos una agencia de 10 personas, ¿no? Y nos dieron esa responsabilidad. Eh, y fuimos creciendo en función de eh, la campaña Caballero de Fútbol, te hace falta dar más box, la cancha Noé. Eh, un montón de, 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 de cosas que nos permitieron ir entrando en, en, en una marca tan tan grande y tan gigante, eh, porque ahí cuando la cagas, la cagás a lo grande, es como lo de Wells y los 5.000 o 6.000 o 100.000 romanos, la cagás en esa película y la cagás fuerte, ¿no? Entonces nuestro trabajo, nuestro trabajo es no cagarla, ¿no? Y mantener una, una línea de clientes, no excedernos, porque de pronto tienes la suerte de que te vaya bien con, con una chamba, con un tra digamos, te hace falta dar más backs con Stallone. La verdad es que fue un golazo. digamos. A mí, digamos, ibas a buscar los premios, por ejemplo, los digitales de. de los iba a ver los premios digitales y me sacaban en anda de los premios, ¿no? Le hace falta más box, genio. Cuando en realidad, el éxito de la campaña, los premios, los ganó la gente. La gente es la que tomó la campaña y la hizo suya. Digamos, las marcas cuando hacen una campaña ya no es más de ellos. Se piensan que es de ellos, pero vos cuando soltás un spot o una campaña al aire ya no es más tuya. ¿no? Es de la gente. Y la gente puede agarrar, glorificarla, te puede llenar de premios porque hicieron mil memes ¿no? en, en dos días, o te la pueden destruir la campaña. ¿no? Entonces, muchas veces los creativos, etc., vienen de la mano la gente, la gente es la que te hace exitoso más allá de la estrategia de, de te hace falta dar más backs, de tratar de reclutar a un público más joven, en un deporte que venía en decaimiento y que todos los sábados a la noche era poca gente y era gente adulta, por más que el brief hubiera estado súper bueno, eh, a la larga vos lo tirás. ¿no? Y también hay un cliente que paga por estalón, eh, claramente. Me tengo que porque yo he presentado mil celebrities en mi vida, me han comprado pocos, eh, pero los pocos han rendido, porque también es celebrity. Entonces esta es una plática, pues, 100% honesta y aparte esto con el Powerade con hielo, no, esto te permite, te permite soltarte un, un poco más. Eh, acá hay una pregunta muy importante que dice, ¿cuál crees que sea hoy el asset más valioso de tu agencia? A ver, ¿alguien se anima de pronto a contestar esto? Suena obvio la, la, la respuesta. Nadie. Na sí, están contestando la gente, tu personal, el equipo, tus creativos, el talento. Hasta ahora ninguno acertó, ¿eh? En este momento. <laughs> no, no, no estaba tan fácil entonces. No, digamos, porque es, es obvia la, la respuesta, pero para mí el asset más valioso es la familia de nuestros empleados. En este momento de la pandemia, es la familia de nuestros empleados. ¿no? Porque hoy por hoy, tú lo que tienes es a un creativo con el que tienes que trabajar en Zoom, que está con su hijo dando vueltas, mientras está tratando de crear una campaña con otros cinco compañeros en Zoom, tenés a tu mujer que está trabajando también quizás en otra computadora. Te tienes que turnar para ir al supermercado con el barbijo, eh, tienes que ayudar a tu hijo a hacer la tarea, las clases. Entonces digo, wow, si hay algo que es importante hoy por hoy en la vida de nuestros, de la gente que trabaja con nosotros, es el environment, sigo con mi, con mi inglés británico, que, que lo rodea. Digamos, esto es. Pues el, el creativo hace mancuerna con el trabajo de su, de su mujer, también con el estudio de su chavo. Y al mismo tiempo yo le estoy exigiendo ideas que sean relevantes, que estén buenísimas. Entonces, donde digo es: donde si hay algo donde digo hay un asset importante y que yo valoro muchísimo de la agencia, es eso. Tiene que ver con, 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 con lo que es la familia. ¿No, ¿No Valentino? Sí, bueno, ok. Ahí estamos. ¿Qué carajo hacemos con la creatividad? Ahora, ¿entendés? Que esa es una muy buena pregunta. ¿Eh, ¿Consideras que después de todo esto los procesos creativos deben cambiar? ¿Crees que la creatividad también está en crisis? Eh, la creatividad siempre está en crisis, ¿no? Y los, yo creo que los procesos deben cambiar, pero más que nada los clientes deben cambiar, porque si uno ve CANS y ve que México produce un, un talento creativo que solemos ver en febrero en Facebook, ¿no? Empezamos a ver, ¡wow! Mira esta nueva campaña. Siempre es en febrero, enero, febrero, marzo que empezamos a ver el trabajo para Cannes. Y es un trabajo de excelencia, ¿no? Es un trabajo está buenísimo. El tema es siendo francos y honestos. Hoy por hoy en la tanda publicitaria nuestra mexicana vemos eso, vemos ese talento. No lo estamos viendo. Pero sin embargo está ese talento, que ese talento mexicano lo ves en el cine, lo ves en el arte, lo ves en muchísimos lados, pero no lo estoy viendo en la tanda publicitaria. Entonces digo, ¿dónde está el dilema, el huevo o la gallina? ¿no? Y un poco está del lado de los clientes, ¿no? En, en muchísimos casos. Está al lado de los creativos también, que quizás, bueno, el, el cliente no quiere creatividad. Bueno, ya o sea que, bueno, saco, saco con oficio. La chamba del día a día, pero ¡ah! ¡Qué bueno que viene ahora, fin de año, que voy a producir con un director amigo que me quiere, me quiere filmar la película esta que tengo para la fundación, siempre es una fundación, siempre es algo de ese estilo, etc. Eh, y ahí está, ahí, ahí es donde voy. Yo voy a esta agencia porque tiene esto, porque te da las oportunidades de esto. ¿Entendés? Cuando alrededor, cuando en realidad tiene que ser al revés, ¿no? Es. Eh, el mejor trabajo de las agencias tiene que ser los 365 días del año, no los cinco días que dura Cans. Porque Kans cinco, seis ponele, arrancó un lunes, termina un viernes, se premia el sábado, seis días del año. ¿entendés? Y de, y encima en esos seis días del año invertiste quizás en una agencia grande, ¿eh? o alguna chica también, pero capaz que gastaste 80 mil dólares. No miento, eh, gastas 80 mil dólares y te llevaste dos bronce. Y decís, entonces en tres meses dejé de atender a mi cliente como corresponde. Eh, muchísimas horas de trabajo, de chamba, etc., para tres bronces, un plata, imagínate, viste y salís con el plata y das tu reportaje, ¿entendés? Como corresponde, pues no deja de ser un premio para, para México, en realidad. Pero por otro lado hay un submundo detrás que decís que por ese, por ese. Yo la verdad que con, a mí me das me das 80 mil dólares y ah, no me puedo ir a ningún lado, pero te digo que tengo un millón de cosas más importantes para gastar que en darle plata, regalarle plata al Festival de Cannes. Eh, pero bueno, está el, el ser humano de costumbre que hablábamos y también está el creativo de costumbre, ¿no? Que es el que hablamos. Y esas costumbres no las vamos a perder. Entonces, yo creo que las agencias van a seguir funcionando, que todo va a volver a la normalidad, que ojalá algo cambie, que ojalá venzamos a ese ser humano de costumbres y adquiramos, así como, pero rápidamente. Yo pienso en el medio ambiente, porque yo siento que, que, que la lucha que estamos teniendo todos a favor de, de, de la mujer y que. En sí se vio un poco hasta interrumpida por la pandemia, porque yo creo que las marchas estaban movilizando y estaban haciendo ver la vida de otra manera. Eh, se interrumpe y hasta se interrumpe un poco para peor, ¿no? Porque encima, te, digamos, en, en, un, en un clima en donde dos de cada tres mujeres en México sufren violencia de género, tenés hacinados en, en un mismo hogar a, a mujeres, ¿entendés? Entonces digo, ojalá salgamos rápido de esto, ojalá. Eh, seamos mejores seres humanos, va, eh, combatamos estas costumbres, readaptémonos a la sociedad, eh, cuidemos el medio ambiente. Yo nunca pensé que iba a decir cuidemos el medio ambiente. Jamás me lo imaginé. ¿entendés? Para mí siempre fue una quimera, algo, algo eh, que salía a hablar, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Está DiCaprio, está la de Harry Potter, que nunca me no sé, bueno, está escribiendo todo, ¿cómo se llama la de Harry Potter? Eh, pero, pero ahora estamos hablando de eso, porque vos realmente, yo salgo y veo las estrellas, ¿entendés? Si ves el mapa satelital, decís, puta, hay un mundo distinto, hay un mundo mejor, eh, y está ahí afuera. El tema es que no salgamos y hagamos cagadas. Eh, entonces, esa es mi, como mi reflexión final eh, de qué carajos eh, estamos haciendo acá en medio de la pantalla. Ahí estoy. Ok, ahora entramos a la parte de qué carajos quieren saber. Ya han estado mandando varias preguntas, entonces sí, sí. podemos ir seleccionando. Filtrar las malas, por favor. Porque... <laughs> okay. no, okay. yo, yo tengo esa costumbre, yo cuando saco una campaña al aire, yo, digamos, tengo la orden a los creativos de no me, no me copien un tweet malo, que hable mal de la campaña. Yo no quiero saber digamos mándeme las cosas buenas seamos positivos eh, no pero es un chiste ahora lo... <laughs> okay. así será así será era una excusa para contar de que, de que suelo tener ese método porque quiero cargarme de positivismo todos los días eh, y creer realmente que las campañas que hacemos son son relevantes aparte ¿Pero? si no funciona la campaña te lo dice el cliente al otro día sí. es el peor tweet de todo Ok, esta no es del todo positiva, pero creo que puede ser interesante por la manera en la que se está manejando ahorita y que nadie sabe bien qué hacer. Es de Ulises Márquez. Dice: hay quien dice que ahorita el silencio de las marcas es dañino, que se hacen daños si no alzan la voz en estos momentos. ¿Qué piensas de todo esto? El tema es qué decir. Ese sí. es el problema. Va a depender de la marca, pero el tema es qué dices. Pero yo, Lidio. Con eso todos los días, tengo marcas grandes y que se dan vuelta y te preguntan: ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Yo creo lo mismo que yo decía. Yo creo que está bueno dar, 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 ya que el cliente es la marca en sí, digamos, si, sí, sí. por ejemplo, todo lo que sea streaming, eventos, obviamente tiene que ver con el ADN de la marca, como, como 2X o toda la parte de tecate de música, te tiene que ver con los, con los, con los con los clientes con los cuales eh, trato todos los días, con Oxo también, con el tema de las filas, etc. Pero pensemos que las compañías, digamos, tienen el dilema de qué decir, pero también lidian con problemas mayores, y que son, esos problemas mayores son multimillonarios, porque de pronto la división entre, entre, viene, entre lo esencial y lo no esencial es totalmente subjetivo. Acá, digamos, en Argentina, por ejemplo, ¿en vas? Y compras toda la cerveza que quieras. La chela la compras toda la que quieras, alcohol compras el, el Powerade, vas y lo compras, ¿tendés? sin ningún problema. Eh, pero de pronto en, en México es un producto no esencial, ¿no? Que involucra millones de puestos de trabajo y todo. Y entonces hay un pedo muy grande con qué decir en función de, la, lo, de lo que te está pasando también. Cito un caso como te puedo citar muchísimos en México que se divide entre lo esencial y lo no esencial. Entonces, ¿qué comunicas hoy? Primero que sea relevante, ¿no? Por, digamos, eh, ser oportunista. Y por suerte no estamos viendo tanta cosa oportunista. Porque si vas a decir algo, no sé si lo decían los hermanos Marx o algo, si, si vas a decir alguna pavada, eh, no abras la boca y lo confirmes, que eso es estúpido, digamos. Eh, yo creo que a veces el silencio y el respetar lo que le está pasando a la gente y lo que la gente siente y nosotros ser testigos y reaccionar frente a lo que quiere la gente o lo que está necesitando la gente es lo mejor que se puede hacer pero repito es distinto una cerveza que eh, una tienda de conveniencia que una los restaurantes los restaurantes eh, también que son importantes, y vos decís eh, de pronto un banco que no puede abrir sus puertas, por ejemplo, en algunos países. Eh, el correo, algo tan simple como ir a buscar el correo, o, o digamos, eh, no es fácil, digamos. A veces el silencio es el mejor men mensaje, digamos. ¿Habrá alguna evaluación? Seguramente Fernando lo hará después de esta pandemia. ¿Cómo actuaron sí. las marcas durante la pandemia? Sí. Seguro venir. Eso sabés que, digamos, que, que, que va a ser la pandemia de preguntas y el ranking, ¿no? Si reaccionó mejor esta, la otra, otra. Yo creo que la gente hoy en la cabeza tiene problemas más grandes, tiene ¿sí? problemas mucho más grandes. Digamos, si hay desabastecimiento de alcohol, por más que vos, vos ames a, a Corona, si hay un tecate, te vas a tomar la tecate. Claro. Es, es definitiva. Y, cuando, y por más imagen positiva que cree cate durante la pandemia, en el momento de terminar la pandemia, vas a salir a buscar el mejor precio más que Tecate, ¿entendés? Porque la crisis cada día que pasa hace que pierdas ingresos, que pierdas un montón de cosas y hace que tus necesidades cambien y tus gustos personales también cambien, ¿no? Y en estos momentos son los momentos en los cuales los que van a sobrevivir la pandemia son las marcas que construyeron en los últimos cinco años, antes de la pandemia, el Logmark, ¿no? el estar en la cabeza de lo. Digamos, para mí, Coca-Cola siempre va a seguir siendo Coca-Cola, por más que no hable durante toda la pandemia. ¿Entendés? Obviamente, después viene todo el tema de la comunicación post-pandemia. ¿No? Volvemos a estar juntos, ahora vamos a ser mejores. Siempre estuvimos juntos, juntos volveremos, ahora es el momento, lo que viene es lo mejor. No, ya está, lo podemos escribir entre todos, lo, los 20.000 slogans que se van a crear, todos corriendo a las productoras para, para acaparar directores y salir a filmar, y van a terminar comunicando más o menos lo mismo. Eh, entonces, digo, esa es la realidad hoy por hoy. Si yo tuviera que dar un consejo, depende del cliente al que tengo, es decirle, actúa, no actúa de sí, pero más que nada es reaccionar frente a ciertas necesidades. Que tienen los consumidores y que vos detectás. Por algo tenés agencias digitales que están monitoreando todo lo que hacemos. Por algo tenés un departamento o tenés la gente de data que está absorbiendo todo lo que tú consumes, tus preferencias, etc. ¿No? Te está chupando en Facebook, en Twitter, en todos lados, cuáles son tus gustos, qué quieres, cuándo lo quieres, de qué te quejas, de qué no te quejas. Eh, y en base a eso se construye, y en base a eso también la publicidad te, te maneja. Ok, eh, tenemos otra de María Fernanda Razo. ¿Crees que pasando el confinamiento haya más o menos oportunidades para el área creativa? ¿Las empresas realmente querrán invertir en publicidad? Es una pregunta, es una muy linda pregunta, pero, pero es difícil porque depende de cuánto dure esto. Ese es el problema. Una cosa que se reactive una compañía en un mes que en seis meses. Yo sigo creyendo y sigo apostando y sigo eh, que, el, que la publicidad es muy necesaria en estos momentos a la hora de reaccionar, a la hora de contestar, a la hora de promover, a la hora de, de ser una herramienta... Nos tenemos que convertir todos nosotros en una herramienta útil para las marcas, ¿no? Porque a la hora del día de mañana, si esto dura un año más, estamos así, a la hora se van a empezar a, co a cortar presupuestos, ¿no? Y de los primeros lugares donde vas a recortar, seguramente va a ser de publicidad y marketing. ¿no? De un financiero que está arriba, ¿no? y ver las distintas áreas que tiene y cuánta, cuánto, cuánto están gastando por año. El tema está en nosotros, todo el tiempo, estar proactivamente. Eh, eh, ayudando al cliente a nivel publicidad, porque el cliente, los clientes están pensando en la post pandemia. ¿entendés? El, el, los clientes son optimistas, los clientes piensan y todos pensamos y creemos y soñamos que vamos a salir de esta y lo antes posible. Y en el momento de salir, ya estamos todos, todas las marcas de, que se te ocurran de México, Bimbo, Coca-Cola, digamos, Vanorte, eh, el que sea, todos están pensando y bueno. ¿Qué vamos a salir a decir? Y bueno, después de salir a decir y que pase el lapso en el cual ya salimos, ya se comunicó, bla, 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 ¿cómo sigue nuestra próxima campaña? Hay un optimismo y tenemos que reforzar todos los días ese optimismo. Pero la pregunta es muy buena porque implica saber, digamos, adivinar el futuro, digamos. Porque quizás dentro de un año se empieza a recortar un montón y salir para las agencias va a ser mucho más, mucho más difícil. Eh, y más, si de pronto, como yo dije en la, en, la, en la respuesta anterior, tampoco hay un ánimo de decir algo por decir, ¿no? Yo creo que la gente, y con razón, es muy dura con el oportunista. Con la marca oportunista es muy duro. Eh, el, 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 el consumidor, en Twitter ni te digo, ¿no? Pero en todos lados, ¿no? Es muy, muy agresivo con las marcas que siente que están tomando esto como una oportunidad para darse a conocer y poder vender más. Y lo mismo sucede con las causas sociales, como, como puede ser cual, digamos, no sé. Eh, a mí me pasa mucho con, con, con el Festival de Cannes, ¿no? donde veo tantas piezas eh, juntas de pronto por el tema de, no sé, del cáncer. ¿no? Todos tuvimos y tenemos, lamentablemente. Eh, familiares que han tenido cáncer. Y cuando vos ves que una agencia trabaja tres meses para hacer un trabajo proactivo para, para, el, cáncer, para el cáncer, vos decís, no más, por eso no más está prohibido ese, ese tipo de trabajo, digamos. Está, está eliminado completamente. Digamos. No, no, es lo primero que le decimos a alguien que, no, que, 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 que vamos a contratar, etc. Acá el trabajo proactivo para fundaciones, etc., no corre. Eh, no, no, digamos, invirtamos en. Saquémosle jugo a los clientes que tenemos. Les, si tenemos Oxo, y bueno, vamos a Oxo. Saquémosle todo el jugo que podamos a Oxo. Eh, esa es la, la realidad. Pero ojalá tengamos vida después de esto y ojalá volvamos a contratar. Yo me muero de ganas. Hay muchos creativos que conozco que tengo ganas de, de, de que nos vaya bien a nosotros y poder ir y ofrecerles chamba. Eh, mucho redactor junior, estamos. Director de arte, eh, lo que pasa es que está difícil hoy por hoy contratar gente, ¿entendés? porque es la incertidumbre es tan grande que de pronto decís: Bueno, me encantaría contratar gente, tengo visto a este, a este, me llegó esta carpeta por otro lado, me muero de ganas, eh, pero tampoco es justo trabajar en la informalidad, ¿no? Eh, en, en, en el abuso del freelance, etcétera. Eh, pero no, ojalá yo, yo tengo fe de que, de que vamos a salir. Pero bueno, esperemos. Okay. Seguro vamos a salir. Sáquia Roth tiene una pregunta bastante interesante. Creo que va en relación a los tiempos que estamos viendo ahorita, literal, de tiempo de minutos y horas y la rapidez con la que va todo. Eh, ella dice, si el asset de la familia es lo más valioso de las empresas. Debemos hacer publicidad o sentarnos a escribir ideas que en un mejor momento produciremos. No, yo lo de la familia lo dije en función de, de, de la pregunta que tenía que ver con, los, con la gente que trabaja en la agencia. ¿no? Eh, en función de eso, yo lo que más valoro, trato de hablar con los chicos y ver en qué, cómo podemos cuadrar nuestros tiempos para poder... Eh, tener una armonía agencia es ¿viste? una cosa zen entre, entre familia, porque yo hoy por hoy me encuentro con esto. Yo comparto espacio con mi hijo que juega el Fortnite y ahora me voy a tener que aguantar un, una serie de insultos que tiene que ver con que lo interrumpí una, una partida. ¿no? Y, ¿Cuántos ordenadores tienes en tu casa? Nadie tiene tres ordenadores en su casa. Para que, que yo conozca, hay gente, pero de pronto tenemos dos. Mi mujer tiene que cambiar, yo tengo que cambiar y mi hijo tiene que estudiar. Eh, con respecto a la familia, en general va a depender de la marca. Una cosa, eh, Tecate no le va a hablar a la familia, ¿no? es, una, es una cerveza. Quizás sí un OXO puede hablar con el tema de, de la vuelta de tu casa y encontrar eh, argumentos racionales como para hablarle a tu familia, pero en el momento que yo me refería al asset más importante, me refería a. A mi caso particular, de tener. Nosotros los viernes de pronto hacemos una Zoom donde somos los 54 empleados. ¿no? Y es muy divertido cuando se producen silencios incómodos entre 54. Eso es brillante, me parece un insight espectacular. El otro día estábamos y ninguno de los 54 se produjo un silencio incómodo entre 54 personas. Me pareció brillante. Bueno, no, no tiene que ver con las preguntas, pero me pareció fantástico lo que tiene que ver con, con, con el relacionamiento en estos tiempos. Okay. Pero te, te diste cuenta que la gran mayoría de las preguntas no las puedo responder. Eso, eso es lo increíble de este, de este momento. Me encantaría, me encantaría poder, poder decir, bueno, si esto se termina en tres meses, yo puedo ser mucho más. Eh, contundente a la hora de, de, de elaborar una respuesta que si esto sucede durante, eh, eh, no sé, un año. A mí México me preocupa, yo vivo en México, me, me tomé el último vuelo a Buenos Aires que había, porque en Buenos Aires ya estaban cerrando todo, entonces dije, bueno, yo tengo por suerte, tengo a mis papás y tengo a mi, a mi abuela, y dije, bueno, si se viene la mala, eh, la paso allá. Eh, y tuve suerte de cachar el, el último, hablé en, hablé en chileno, de cachar el último vuelo a, a, a Buenos Aires eh, y estar con la familia y estar el día a día, si no, eh, no, no estaría ni con mis papás ni con mi abuela que tiene 92 años, etc. Eh, entonces digo, Brasil lo tenemos arriba nuestro de Argentina y ya tiene 10.000 muertos y está de todos los diarios. México tenemos arriba a Estados Unidos. Con todo lo que implica Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Encima México arrancando dos semanas o tres eh, después de lo correspondiente. Entonces, digo, para mí es un, digamos, es, es incógnita. Me encantaría responder. Y creo que ustedes han tenido pláticas, de por lo que vi, de la gente que ha, que ha participado, espectacular, ¿no? Eh, y la verdad que me cuesta entender, me cuesta, me cuesta resolver ciertas, ciertas preguntas. Ok. Eh, hay una última pregunta que es mucho más puntual. Entonces, ¿son tres factores clave para dar un impulso a la efectividad publicitaria? ¿Tres recursos? No. Tres, ¿Tres factores clave. Tres factores claves. Para dar impulso a la industria publicitaria. Eh, es una excelente pregunta. Se está cortando el Zoom, ¿no? La... no creo que no, creo que está. Por ¿Está desgracia hablando? te ha tocado la mejor señal de todas. ¿Sí? hecho. Híjole. Eh, a ver, es, es difícil. A mí me parece que Todas está manos a la larga de, de los clientes. Eh, está en nosotros ir, como yo decía en su momento, como vendedores eh, que somos, y tratar de impulsar el tema de generar en este momento más contenido para la gente, ¿no? Esa manera de reactivar hoy por hoy la industria, de generar contenido, porque los clientes están callados, pero los que no tienen que estar callados son las agencias. Las agencias tienen la que, que ir día a día, a día a día, a insistir a probar esto, a no tener miedo a equivocarnos. ¿no? Eh, la equivocación en nuestro trabajo existe, nos equivocamos, claramente nos equivocamos, y se aprende de las equivocaciones, y hay que entender que las equivocaciones duran una semana, no duran más. ¿no? Cuando vos la cagás épicamente, al otro día tenés 45.000 comentarios negativos, al otro día 20.000, al otro día 10.000, al otro día... Y ya pasa el tiempo y nosotros conocemos muchísimos casos de la publicidad. El tema es primero incentivar a los clientes a equivocarse, o no, pero incitar a eso. Eh, después, a los creativos, que no, se, que no se caigan, que no caigan en esa espiral que te lleva a la, a la depresión y hoy por hoy motivarlos a que, a que ellos impulsen y nos impulsen a nosotros a llevar ideas a los, a los clientes. y el tercer factor es que los clientes se despierten también, que los clientes exijan más, que los clientes tengan, no tengan tanto miedo a abrir, abrir la boca. En es, hay una cierta contradicción con lo que dije antes, pero es real. Eh, pero hay que perder el miedo. Eh, y hay una frase célebre que digo yo, que es, ante la duda, no dudemos. ¿No? Eh, ante la duda no dudemos, hay que darle y aprender de ese, de ese aprendizaje. Eh, y somos muchísimos hoy por hoy los que tenemos el tiempo libre como para examinar o evaluar eh, las consecuencias de una, de una campaña, eh, porque no tenemos el tiempo que teníamos en el tráfico, en ir a buscar el café, etc. Tenemos otros tiempos internos que tienen que ver con el Fortnite, pero... Pero, pero podemos utilizar mucho mejor el tiempo. Eh, es una pregunta que está muy buena, pero es una pregunta muy buena para después de la pandemia, ¿no? Porque en este momento es muy coyuntural, nos afecta a todos en este momento. Eh, y nosotros hoy por hoy, si tuviera que decir tres factores, los tres factores es insistir, 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 equivocarse, volver a insistir, levantarse, volver a insistir, caer, volver a insistir, escuchar a la gente que... Escuchar lo que está pasando. Una semana está de moda, no, de moda es una manera mala de decir, pero salir a cantar a los balcones. Te está hablando de una exigencia. Te está hablando de que la gente se está volviendo más, más eh, interesante de cierto aspecto creativa. Ves a enfrente al que está en el balcón usando la bicicleta fija, pero con casco. No, es espectacular, digamos esa visión. De algo, de alguien andando en una, una amiga pero con casco. En algo te está comunicando, algo te está diciendo. Entonces tenés que estar despierto a lo que te están comunicando. Entonces, un factor importante en eso es escuchar a la gente. Eh, mi mujer se junta todos los, todos los viernes y sábados a las 9 de la noche a bailar con las amigas. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo como marca que maneja el mundo de la música? No sé, yo manejo 2X manejo tecate, que maneja música, ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar, influir en ese, en ese mundo? ¿no? Eh, por ahí viene el, viene el tema en este momento, es un momento muy especial. Ok, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por ser parte de todo esto. Se fue una charla muy, muy, muy presentera. Gracias por ser parte del fin del mundo. Bueno, Muchas gracias, espero que nos volvamos a ver. Querido Pablo, te agradezco mucho tu tiempo y el haber aceptado la invitación. Te mando un gran abrazo y ya, ya, ya tendremos tiempo para ya vernos en persona. No tengo la cuenta de y con hielo. Pero... <laughs> no, mira, ahí... ahí... Están viendo. Iba, ibas lento, yo pensé que iban a hacer tres en la charla. Mira, pero hay varios que te están diciendo salud. Perfecto. Mm -hmm. Bien. Hay que ver qué cerveza. A ver. Pues yo. A ver. Exactamente. Es Victoria. Victoria. Tachi. Bueno. Tachi. Ah, me dolió un poquito, sí. pero bueno. Eh, te dolió un poquito, pero bueno. En este muchas tiempo. gracias. Linemos con, con todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y fue un placer. A ti Pablo, un abrazo. Gracias. Bye.